Tortida. Ne tunya tunyam re. Tunyam re tunyam mares ki tortida. Entonces, dice Rinpoche que es importante que no es un tema importante y es importante que lo podamos tener lo más claro posible. Entonces hay otro aspecto que también debemos de recordar. Si estamos hablando de fenómenos compuestos, quiere decir que surgen, están, se mantienen y se degeneran. Estos tres momentos de surgir, de establecerse y de deteriorarse, ¿surgen simultáneamente o no? Sí, el surgir, establecerse y deteriorarse, ¿surgen simultáneamente o no? Simultáneo. Kashe yes la idu, kashe maresa. Min jigo tunyam kye wa tang kye tangu kye tene ne tene ji o tene re ani kye wa tang ta kaje jin ro ya re kye wa tang jibo tunyam re ta ale ngin kande se es tisi yo re tuwa di. Entonces, ¿qué, cómo es? ¿Primero surge y después se deteriora o es simultáneo? Tuñam reza. Tuñam reza. Mi calle tuñam re, mi calle tuñam reza. Ta kiawa dan jigo tuñam re vechi dan te neve kubu yoma alba. Quitando el establecer, simplemente basándonos en el surgir, el deteriorarse, entonces, ¿es simultáneo o no? Maresa. Tuñam maresa. Tuñam marve chidar ba. Ta tuñam re mare chidar ta lengen ta ju mundo ba. ¿Es simultáneo o no es simultáneo? Si no. Tuñam mares. Ta tuñam mar ba. Ne le ke tine ne tine ji ta tine re chidar ba. Entonces, no es simultáneo porque primero surge, se establece y después se deteriora. ¿Entiendes, va? ¿Es así? Claro. ¿Qué han dicho? ¿Sí o no? Sí, sí. La reza. La re. Tambuqui, tiene ne, tiene ji. Ore, ta kiene manjibe negrji, orwa ne debe negrji. Sum du su yon guyu na, tambuqui, tiene ne, tiene ji guyu na, ta kiene manjibe kapji, orwa, ta ne debe kapji, orwa. Entonces, hablamos de generarse, de establecerse y de deteriorarse. En ese generarse y deteriorarse hay algo en medio que es el establecerse. ¿Sí o no? Sí. Yo reza. Yo reza. Eso sí, ya lo tenemos claro entonces. Oye. Tapé na ganzu, kamachi ina, kamachi ina, seguen chuchu gorba. Seguen chuchu matana. Por ejemplo, en un minuto, si lo dividimos, tiene 60 segundos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Kama chuchu li ya chuchu ji che. Ani chuchu kade re ta nishya ji le. Nishu sa na? Wo ta du si ba siya ji da le. Entonces, en 60 segundos dan lugar a un minuto. 60 minutos a una hora. Y 24 horas a un día. Ta chuzu chi chubni ani manji uche ne deben degib chi yorwe chida. Chuzu chik. Chub. Chuzu chuk. Ta tanda rinpo di duzi inba, tangu chub dine ne inba, an dine jigi yuwa. Chasa chuzu chi kudu tangu chub ke, tangu ke, dine ne, dine jigi ta dine riba chida. Entonces, estamos hablando de que una hora primero surge, se establece y se degenera. Si la estamos dividiendo también en lo que son sus 60 minutos y los 60 segundos de un minuto. Sí, bien. Si está tan
Entonces, cuando ya surge una hora, en ese momento ya comienza a deteriorarse esa hora. Entonces, ¿no hablamos también de que momento a momento se va deteriorando? Entonces, se está cambiando, deteriorando momento a momento, ¿dónde queda ese momento que se establece? Entonces, ¿qué pasa? Tuñam reza. Pero hace un momento, al principio, habían dicho que no eran simultáneos. Yo me he perdido. Gotom Sonsa. Achala. De hecho, estamos hablando de esa impermanencia sutil y ustedes ya lo conocen, ya lo saben. Sabemos que esa impermanencia sutil es la que nos dice que momento a momento está cambiando. Entonces estamos hablando que surge una hora, esa hora se establece y se deteriora. Ahora estamos utilizando un ejemplo para que luego, cuando se tenga más claro con este ejemplo, entonces seamos capaces de aplicarlo en otro contexto. Entonces, una hora surge, se establece, se deteriora. ¿Qué es? ¿Surge simultáneamente o no? Tuñam reza. Entonces, el surgir y el degenerarse son simultáneos. Entonces, si en el momento en que surge, si estamos diciendo que son simultáneos, quiere decir que ¿cuál va a ser lo que se va a deteriorar si todavía no ha surgido? Tuña Maresa. Mi calle, Tuña Maresa. Pues no se establece, pero sí que es nace y se. Lo que nos falla es un punto. Ya no se establece. Ya no se establece. Ahora surge. Ne yo marepesa. Ne yo marepe. Es para que ustedes lo piensen. Dice Rinpoche, le está preguntando, no está contestando. Sí, momento a momento se deteriora. De la vibración de listas. Que chi cacho reza. Que chi chichena rimpo re tuntun re. Me meta chuzi chi tada que chi chedu tane anti chusan chuzu lia ani gama chi rwa gama chuzu lia ani chuzi chi rwa chuzi chi geba la gama chuzu changu rwa. Si estamos hablando de una hora, ya sabemos cuánto es. Una hora está formada por 60 minutos y estos 60 minutos por 60 segundos. Karma chuchu tamba chuchu tane chuchu chi de ke song a. Karma acaso? Chuchu tamba. Entonces, 60 minutos dan lugar a una hora. Karma chuchu chi ke a gyu de chang song a. Entonces, en el momento en que se completan esos 60 minutos, es da origen a una hora, la causa para una hora. Entonces, si estamos diciendo, si se dice que son simultáneos, ¿cómo es que
se genera y se deteriora en un mismo momento, en un mismo instante. Porque en el momento que surge, es que es instantáneo. En el momento que surge, se deteriora. Quietud, lamsan. Jigitusa. Cheta ga kidun jigiduga. Kidun jigiduga ta kidun jigi yona ta dige kidu ke kidu ta ne ko ke gyu de changdu ta ne ge ba ba. Ani ko jigi ga gyu de kharle so ti ti samdang jigne che ma ta. Precisamente en el momento en que se genera es lo que va a dar lugar a deteriorarse. Si no se genera, entonces no hay nada que deteriorarse. Entonces es el momento que se genera que va a dar lugar al a lo que es la degeneración. Entonces es simultáneo. No. Dice Rinpoche, si yo soy el que estoy preguntando para que ustedes lo piensen, no les voy a resolver si es simultáneo o no es simultáneo. Piénselo, si es simultáneo, ¿qué es lo que le falta o qué es lo que pasaría? Y si no es simultáneo, ¿cómo funciona o cómo, qué le pasaría? No voy a traducir eso. Entonces ni son simultáneos ni no simultáneos. Tuñen mare. Has dicho ambos, ¿no? Es que es. Momento a momento va cambiando. Dime, no sé. Yo no veo al que está por ahí. Que no puede ser que sea como nosotros, que cuando nacemos, o sea, cuando unas circunstancias nos ponen en la vida y a partir del momento que tomamos la existencia y empezamos, o sea, que ya existimos, pero en ese mismo momento empezamos a deteriorarnos. Ganso que san, Jigi yo rebalaza. Y ne tampoco quiero reza. Ni yela, jigi yo reza. Entonces, ¿hay algo entre el generarse y el deteriorarse? ¿Hay algo en medio? Como el continuo nuestro, ¿no? También el tiempo es continuo, también muere cada instante y surge cada momento. Tuyo reza. Ah. Dijiste el tiempo, ¿no? Sí, que el tiempo igual, sí. ¿Qué pasa? ¿Un instante o un segundo? Luego la pregunta es, ¿se genera, se deteriora? ¿Hay algo en medio? Sí, la existencia en ese momento, ¿no? Neyo reza. Neyo reza. Neyo yo reza. El establecerse. El establecerse. Entonces, estamos diciendo que primero se genera, se establece y se deteriora. Sí, en el momento se establece y empieza a deteriorarse. La reza. 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 Entonces, en el momento en que se genera, no se deteriora. Es cuando es, ¿no? Y a partir de ese momento ya empieza a deteriorarse. ¿Qué san es de Jigyo Reza? ¿Qué san Jigyo Reza? Ani kyeo dan jibu tyunyen mena ti phajala ji yesu do wa te neba ji yesu do wa che san neba ji yudu san ne ani kyene manji bu ji yesu do wa. Entonces, si decimos que primero se genera y después se deteriora, en medio tiene que haber algo, que es el establecerse. Entonces, en el establecerse está, es simultáneo también. Yo creo que ti phajala de ta ta wa yin be ne gu ji de yong do wa. Porque si no se va cambiando momento a momento, entonces estamos hablando de algo permanente. ¿Y no sería el vacío? Yo creo que en el primer momento surge y cuando surge se establece y en el segundo momento se degenera. Que chitampo que lloré. Que chitampo ne lloré. Que chinipa jigi lloresa. Mi keji tambu di keju tane ani kore jigwa marwe chane keji tambu chine ne doya ji na
Es que si también decimos que en el primer momento se genera, luego se deteriora, en medio tiene, si decimos que hay el que se establece, entonces desde que se genera, se establece y se deteriora, entonces rompemos con ese orden de cambiar momento a momento, porque hay algo en medio que no permite el momento a momento del cambio. Claro, pues entonces lo que falla es lo que se establece, no se establece, sino que surge y desaparece, y ese es el continuo. Entonces, eso quiere decir que no hay el momento de establecerse, se genera, se deteriora. Si no hay momento si decimos que no se establece, ¿cuál es la causa para que se degenere? El momento de surgir. ¿Qué sane? Giyore. Di gyuresa. Su kieba de kun giya gyurwe. Kieba suna tsuyong ya gyurwa. Jiba suna pandro ya gyurwa. Ni kandes. Tsuyong ya gyuri pandro. Dice, si el generarse es algo como que viene, el deteriorarse es algo que se va, ¿cómo puede ser una causa de algo que se va, algo que viene? No es que se vaya, no se va a ningún sitio, cambia. Me pasó yo, Mare, Gyu yo reza. Mi Gyu de de yorba, con modi me ha echado, Rani. Riba, ni. Corre modi me ha echado, Gyu de de yor, Gyu de yor, Gyu de yor, de modi me ha echado, Rani. Se el fenómeno desaparece. Si hay algo que desaparece, por eso decimos se deteriora. Pero es que antes se le ha dicho que para que ya no esté el yo de ayer, para que surja el yo de mañana, tiene que desaparecer el yo de ayer. Pero el yo de ayer es el que da la continuidad al yo de mañana. Entonces, en el momento en que surge uno, es la condición para que el otro desaparezca. Y cuando desaparece uno, es la condición para que aparezca el siguiente momento. Coran que se cansa, que san que cansa, Sañi ki kansa ki gyu reza. Sañi ki kansa keñiga ki kansa ki gyu reza. Mi tete dikduwa ta ten dikduwa ta ta jigya di gyu kar chonsu suyi wa. Jigya keji thangpo kidu zane keji thangpo di jigwa re sudu wa. Chasang keji thangpo kye sudu zane chuyu yongya di sugu wa re. Jig sudu zane pa mev chaya di sugu wa re wa. Pa gundu ya di sugu wa re wa. Entonces, lo que estamos hablando aquí es de, en el momento en que se genera algo, es como que algo surge, algo viene. Hablar de deteriorarse es de algo que comienza a irse, a desaparecer. Entonces, ¿cómo, si se dice en el momento que se genera es porque se va a deteriorar, cómo puede ser la causa de deterioro algo que se genera? Nello reza. Porque son diferentes cualidades. Son diferentes cualidades de mi fenómeno. Di. Señi. Care. Caga reza. Nica caga reza. Mimi caga más. Tu nombre de madre se iba a. Sangi caga va. Caga indutane. Giva sudutane. Tu lea girva. Giva sudutane. Par membrea girva. Se san caga va. Caga inza. Ni. Son diferentes, no estamos preguntándonos si son diferentes o no, sino que si son simultáneos o no. Si el momento en que surge, entonces se deteriora, y entonces si la y hablamos, pues son diferentes, obviamente. Si uno viene y otro se va, entonces la pregunta es, ¿cuál es la causa de ese degenerarse?
de degenerarse, es que es impermanente. Es la impermanencia. Mi tapa yina, jigi yoresa. Mi tapa yina, jigi yoresa. Ane jigi gigyu, mi tapa resa. Jigi gigyu, mi tapa resa. Ale, pa me bichaya gyudu tsukiya gyudu rebechita ta. Gyu kare resa na mi tapa resa. Mi mi dawri masada mi dawri sna keji keji jibo dirwa chata jibo de gus keji yo wa no es hablar de impermanencia, es decir, que cambia momento a momento. Aquí estamos de deteriorarse. ¿Cuál es la causa de ese deteriorarse? Impermanencia es el cambio. El surgir, el momento surge, esa es la causa. ¿Qué? Las acciones negativas. ¿Qué san, jigi yo rebala? ¿Qué es de qué? ¿No habían dicho que eran simultáneos? Piénsenlo bien las respuestas. Entonces, ¿son simultáneos o no son simultáneos? No, Entonces, el surgir y el deteriorarse no son simultáneos. Entonces, quiere decir que... Entonces, en el momento en que surge, no hay deterioro. Porque no son simultáneos. En el momento siguiente hay deterioro. ¿Qué chingipa? Precisamente como decimos, si se está diciendo que no son simultáneos, quiere decir que en el momento en que surge no hay deterioro. Lo que está proponiendo Rinpoche es que supongamos, aunque algunos digan que es simultánea y otros digan que no es simultánea, pongámonos en el papel de suponer que es simultánea. ¿Cuáles son los puntos correctos? ¿Cuáles son las faltas de esa propuesta? Y luego podemos pasar si no es simultánea, ¿cuáles son los puntos correctos? ¿Cuáles son las faltas? Pongámonos en la visión de cada uno de ellos para ver faltas o errores o ver puntos positivos. Si fuera simultáneo, existirían los minutos, las horas, los años, todo como una bomba, surgiría toda la vez. Sí. Entonces, como no sucede así, no puede ser simultáneo. Porque si no sería como un boom, ¿no? Todo el tiempo estaría en una sola partícula y en un solo momento. Tuñam, ¿qué es? Tuñam yina. Tuñam yina de karma. Chuso re re. Nyam tu kye yoresa. Kachisang ta, ale kye ji thangbu njigya ti ta, kye ji thangbu kye ya tingi tuyim ribe chi ta, tik si yu ta, kira tsam tam ho. Kye ji thangbu dan kye ji nipa. Kye ji thangbu kye ya ti ta, kye ji thangbu njigya ti. Entonces, en ese primer momento, surge y se deteriora. Supongamos que son simultáneas. Estamos afirmando que en ese primer momento surge y se deteriora. Y ahí es hay que planteárnoslo desde ese punto de vista. Yo quiero aportar. Sí que surge y se deteriora al mismo tiempo. Sí. Claro, pero entonces ya has cambiado de postura, porque entonces quiere decir, yo repito lo que dice Rinpoche y luego ya me dice, si no se me olvida. Eso quiere decir que son, si en ese primer momento surge, se deteriora, estás afirmando que son simultáneos y ya se me olvidó el resto, pero... Tendré otra
제타다 두스티 제두자네 아니 치료부 두두 대부 용구요 말에 코도 삼노 휴지 당기 여자 아니 뒤따가 이 아니 가사 따가 인스고야 되다 된대서 용구로 코도 삼산 마당 깨지 기억이요 말에 아니 이네 뒤따 간자 상계로 롤티 콘주를 해야 된대요 말와 당 알아도 다제 제나 깨지 당부디 두어 당 깨지 당부디 지고 뒤념래 말에 대도 저도 Es por eso, todas estas vueltas es para darnos cuenta que no es tan sencillo llegar a conclusiones. Por eso algunos científicos, algunos filósofos llegan a la conclusión de que el tiempo es permanente. No porque no se lo hayan planteado, no le hayan dado vueltas, pero puede, es un análisis muy complejo que es muy fácil llegar a conclusiones como estas, que tiene que ser permanente para que pueda surgir. Mientras que el Buda nos está dando una visión desde su gran omnisciencia. Y es que esto es para que nosotros lo analicemos, lo pensemos. Y esto es estar hablando de la ley de causa y efecto. Cuando se realiza la acción, cuando se experimentan los resultados, causa y resultado. Estamos hablando todo esto para aplicarlo a lo que es la persona y pensar en la persona en su aspecto más sutil, porque es muy fácil entonces caer en esa percepción de que la persona es permanente, unitaria y sustancialmente existente. Pero es analizar esos aspectos más sutiles que nos llevan a una comprensión real de lo que es persona. Cuando hablamos de persona es también hablar del yo, de la identidad. Por ejemplo, si hablamos de 59 segundos, todavía no es suficiente para dar un minuto. Hasta que no estén los 60 segundos, no da lugar a un minuto. Y una vez que ya surge el minuto, piénsenlo, ¿se establece o no se establece? Yo creo que tiene que tener una base consecuente para establecerse. Necesita de una causa para poder establecerse. Precisamente hablamos de esa causa de los segundos que dan origen en ese minuto. Si no hay causa, no se origina. Entonces, cuando surge, ¿se deteriora o no se deteriora? Eso es para pensarlo. Sabemos que es impermanente, que está cambiando momento a momento, quiere decir que se va a deteriorar. Se va a deteriorar. Sabemos que cuando surge es porque se va a deteriorar. La pregunta es: ¿cuál es la causa de que se deteriore? ¿Cuál es la causa que da origen al deterioro? Ne reza. Jigi gigyu ne reza.
never desire. Never. Pero en algún momento llegamos a la conclusión de que ese establecerse tampoco existe. La causa es que depende de causas y condiciones. Yuta, ¿quién la tiene? ¿Quién yo reza? Eso es algo de conocimiento general. Tengo una duda y una pregunta, porque si no, no me puedo aclarar. Y es, si el ejemplo que estamos poniendo del tiempo, el tiempo se ha establecido, lo hemos establecido los humanos por las causas de no aclararnos y de administrarnos para poder funcionar. Pero la relación del tiempo con nosotros, con el ser, ¿no? Porque el deterioro del tiempo a mí me es muy difícil encajarlo, ¿no? El deteriorarse el tiempo. Es como que el tiempo desaparece, pero no me encaja lo de deteriorarse, entonces no puedo encajarlo. Bueno, puedes también cambiarlo por cambiar. Entonces, o sea que sí que es igual el funcionamiento, ¿no? Nuestro, que el ejemplo que está poniendo el impulso del tiempo. Tandan, son tus que con la que se llora. Y no cansa que con la que se llena chipa rebe. Chipa dure. Tanta chica, no pa ya, sino. Cango lo que ni ya, 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 ya. Sí, precisamente estamos viéndolo con el tiempo para poder también entender la persona. Nosotros y ustedes que han estudiado ciencia también, eso también les como que tienen herramientas para poder pensarlo. Porque hablamos de la ley de causa y resultado, y si queremos conocerla con mayor profundidad, cómo se establece esta relación de causa y resultado, por eso hemos puesto el ejemplo del tiempo, cómo funciona el tiempo. Además, el tiempo es algo que nosotros como occidentales hemos estudiado ciencias y por lo menos tenemos una base más cercana para poder analizar, si no la ley de causa-efecto, por lo menos el tiempo. Y bueno, pues lo dejamos aquí, algo para que lo piensen. Mañana continuamos. De todos modos, Rinpoche y yo vamos a tener un debate y ya a ver si así queda más claro. Len nangi me pesa. Gansola, len nangi me pe. Samlo tango repesa. Está quedando samtoya me duele, está samtoya me duele en el quinta. Pero es que no lo habéis pensado. Si lo habéis pensado, entonces sí, ya os puede dar. El año pasado un año. Un año pensando en esto. Long Emma Rinpoche Pebara. Oh, tú lo que han hecho es un tú lo que han hecho es un tono más de yo que hago. ¿Cuándo vino Rinpoche? El año pasado. Ah, la chindañipa.
진짜 이 말에 뭐 주주지 레비 인디 캔도 삼노마당을 왔다 짜무지기 섬디 촌민도 선제 유시하거 봐. 저도 다 레비하면 누가 이거 말이야. Vale. Lo que dice Rinpoche es que sí recuerda que él nos dio nos habló de este tema también en la en febrero y que nada más lo estaban tomando, estaban muy confundidos, tomando un poco más como juego de sí, no, y entonces dijo, ya lo dejamos por la paz. Lo vuelve a retomar, ve que tampoco va cuajando, entonces no importa. Y es que los científicos y muchos grandes eruditos están afirmando que el tiempo es permanente, que el tiempo es independiente, que el tiempo existe por su propio lado. Pero no es que lo digan por decirlo, porque al contrario, lo han analizado, lo han pensado y llegan a conclusiones como estas, que es permanente. Pero el afirmar que es impermanente no es simplemente por llevar la contraria, sino también es a través de un análisis acompañado de un estudio muy exhaustivo, que por ejemplo lo vemos en los monjes, en los monasterios, que estudian mucho y luego se pasan muchas horas debatiendo. Y este debate no es de un día o de una tarde, sino es de mucho, mucho tiempo que ponen para poder ir profundizando más y más en relación al tiempo y así ir profundizando más y más en sus afirmaciones de impermanencia, de por qué. Pero a lo mejor por fuera nosotros los vemos que están ahí gritándose, moviéndose y parecería un juego, pero en realidad están tratando de clarificar ideas para llegar a una conclusión. Por fuera parece un juego, pero en realidad es un análisis muy profundo lo que están haciendo. Y es todo esto es para entender lo que es la ley de causa y efecto, entender esa relación causa y resultado. Porque si nos las planteamos solo a la ligera, es muy fácil llegar a conclusiones completamente equivocadas. Porque si hablamos de que el que experimenta esa acción, en ese momento el que hizo la acción ya no existe, entonces podemos llegar a conclusión, quiere decir que ya no existe la causa que nos lleva a experimentar ese resultado. Entonces, ¿cómo ese resultado existe si la causa ya desapareció en el pasado? Para poder entender esa relación y no romper esa relación causa y resultado, es por eso que se hace todo este análisis. Tapena lady, canje, ni don chute de sa, va, ni don chute de sa. Tan devo de pet calta, ni don gem de pe, tu te ringo hugil in yoya, lady, na, va. Riva keva mongu jail, devo de yoya, jina. Chetati, ta lesanye, cansa de ta, tu do yoma, va, hilsarva, chin, Tan devo de miga yoni, ti, ye led sa, yoma, lega duja, yoma, va. Si no,
casa gundi le sane casa gundi de un yungu yore serva ta ti san do do cha ta casa sing de ta ta gua re sha ma do ji ta ta gua ni dro so mi du sam ta chi ru zu ti de sam da go ru khu de gyu de ji do wa ta nang ba cha na gundi to ne chi go de gundi e chen ji chen ji chen ru gu yor ma do ji gundi de gyu ta an ma ji ma chi je ta gua din de ji de du ni ji ma ri Es como, por ejemplo, si una persona en este año 2010 realiza una acción, va a experimentar los resultados de esa acción. A lo mejor no en esta vida, van a pasar muchas vidas, eones, antes de experimentar los resultados de esa acción. La persona que realizó la acción ya murió, ya desapareció. Entonces, la persona que experimenta los resultados... En ese momento la persona que realizó la acción ya no existe. Esa persona, y en todo ese tiempo esos eones ha cambiado esa persona. Ahora la que experimenta el resultado no es la que hizo la acción. Por eso se llega a la conclusión, bueno, si la persona que realiza la acción y luego hay una persona que experimenta la acción, no puede desaparecer la persona que realiza la acción, porque entonces, como que la persona que experimenta los resultados, no es la, si dices que no es la misma, que ella no fue la que hizo la acción, porque le toca experimentar los resultados de esa acción. Por esas cosas, entonces, a algunos... filósofos afirman que es que tiene que ser permanente la persona que hace la acción, la persona que experimenta la acción, los dos existen, están, por lo tanto tienen que ser permanentes. Hay también esa continuidad que los lleva a experimentar los resultados de esa acción, pero existen los dos. Mientras que dentro del budismo dicen, es verdad que hay un continuo. Por eso lo que se hace antes y ahora se experimentan los resultados de esa acción. Pero ese continuo no es permanente, no es, está cambiando momento a momento. No podemos decir que siempre es el mismo, que no cambia. Está cambiando momento a momento. Precisamente porque cambia momento a momento, llegamos a la conclusión de que es impermanente. Así creo que os queda mucho más claro. Kanche ta kiewe negab di taan, jiwe negab di ta kiewe negab kora ane geji ma riba, jigwa riba, kiewa di jigwa riba. Ta kiewa taan jigwa tingi nyi tunyami yinsa ane malarun tabi yo ma ri. Nebe gabji xaagu chona, ane taqwa gabji xaagu ri basala li riba. Gwa manro chen de dungi di xaagu ri. Ali kumaso. Kiewa taan neba tingi nyi, ane ma ta kiewa taan jigwa nyi tunyami yinsa labu gu ri ma do ji. Tangu ji tine ne tine jigu desna ani kene manjibe kab shagur ba tuzu ji shagur ba kene manjibe tuzu shagur na ani takba shagur ba ta takba ji yongu do ba takba yongu do ba ta manjibe ji ba ani manjibe takba tini ba ani. Entonces si igual si nosotros establecemos que el surgir y el deteriorarse, si no son simultáneos, primero tiene que surgir, establecerse, deteriorarse. Hay un momento que es establecerse. Entonces, se puede llegar a la conclusión de que es permanente. Y en el momento en que decimos que cuando surge se deteriora, que son simultáneos, entonces estamos diciendo que la causa para que se deteriore es porque ha surgido. Y eso nos está llevando a la conclusión de que cambia momento a momento. Cambia momento a momento, quiere decir que se va deteriorando. Es similar, cambiar. Significa deteriorarse, cambia. Y eso también nos lleva a la continuidad. Una continuidad que significa cambia momento a momento.
他提起都在那，他连着那个怕交易呢，他来的啥呗？那个给看见大的是吧？来啥呗？那个给大的，你不用那个了，要么的，你不用那个给大的，来啥呗？那个了，要么的，给要么的是吧？要么的，他一来啥呗？给咱你不用，你个给不了呀？看啥生意的要的，但是要的要的，他越早你提来啥，你提你不用的，他给外面的话。 他给我要嘛了，他给我要嘛了，就是多上班的。他去了不就是呢？他来啥都要可以有钱，你不用就要可以有那干啥生意？他生意的是大把的下生活，大生意的大把的下生活。可来啥都要多啊？你不用就在那多啊？就是大把的意思哦。他的工程天天带钱，可就大家忙不起来，你见过的。他大些的来啥呗？那。 Ya analicemos lo que es la ley de causa y efecto. Una persona que realiza la acción, la persona que experimenta los resultados. En el momento en que está la persona que experimenta los resultados de esa acción, la persona que realizó la acción ya no existe, ha desaparecido. Sin embargo, existe el hecho de que experimente los resultados de una acción hecha en el pasado, que ya no existe esa persona, es porque ha cambiado. Hay una continuidad, hay un continuo que permite esa relación ininterrumpida de acción y resultado, pero ese continuo está cambiando momento a momento. Por eso no hay contradicción al decir que la persona que experimenta el resultado, en ese momento no está la persona que realiza la acción, no es esa persona la que realizó la acción. No hay contradicción, no hay falta. Sí. Recordamos que hay un continuo del que no está la persona que realizó la acción, pero está el continuo de esa persona, y por lo tanto hay una relación causa y resultado. Se experimentan los resultados de acciones hechas en el pasado. Para otros científicos o filósofos, dicen, la persona que hace la acción existe, la persona que realiza la acción existen, están existiendo simultáneamente precisamente porque existe la persona que realiza, la persona que experimenta ese resultado, en ese momento también existe la persona que realiza la acción, por eso experimenta los resultados de esa acción. Y precisamente al decir que existe en ese momento las dos personas, entonces dice tiene que ser permanente. Es algo que lleva a experimentarlo, por lo tanto la persona tiene que ser permanente, porque las dos existen. Si existen las dos es porque están de forma permanente. Pero dentro del budismo nos dice no ese continuo que une esa acción y ese resultado en una misma persona no es permanente, está también cambiando momento a momento. Por eso se dice que la persona que experimenta los resultados no está, no existe la persona que realiza la acción. ta lady sa chani ta lega gele ina mi gele ina khari ina lady che chani ke ji thambu de ta kon shigir ban jing du ru wa lady ke ji thambu jing du ru wa lady ni ke ji ni ba tu chen ta ma le yung ru wa yin ne ko de bu di ju go mi ge le ya ge ta ka je de bu di nya du ni ji yo re de bu di me ba ma ja che je de bu di nya du ni ji yo re ta de bu nya du ni ti其他嘛，多点吧。你心脏吧，我们人就吧，疼就吧，他看见都明朝的，小药的。来的，前头那个给起汤布的，他干住了吧？给起汤布的，行住了吧？来的，给起汤布的，给他你们那个给起汤布的，他的吧？就是，一那样可以杀下来，他两个切下来的，你不的，你没办法下来，切切，伢对你就要的。 Por eso, hablando de la acción y resultado, acción puede ser tanto virtuosa
como negativa, ese primer momento, en ese primer momento se deteriora. Después pasa al segundo momento, tercer momento, la acción va cambiando momento, va deteriorándose, pero el resultado continúa. Pasa un momento, dos momentos, no desaparece. Se va a experimentar el resultado de esa acción. Ahora, esta relación causa y resultado la van a explicar de diversas formas la escuela Vaishvashika, la escuela del Sutra, la Chitamatra, la Mayamika Svatantrika y la Mayamika Prasangika. Cada una expone unos postulados determinados de cómo es esa relación de causa y resultado, cómo se deteriora o cómo se mantiene ese resultado que se va a experimentar. Y bueno, pues de todas formas, mañana podemos adentrarnos más en este tema. Y todas, volviendo al texto, todas las acciones negativas que se cometen surge por la fuerza de las condiciones, causas y condiciones que dan origen a una acción negativa. No podemos decir que una acción negativa surge de repente, de la nada, de forma independiente. Todo va basándose en causas y condiciones. Incluso las acciones negativas también se basan en causas y condiciones. Y los resultados de esas acciones negativas solo van a ser resultados de sufrimiento. Y nosotros, al crear una acción negativa, experimentaremos esos resultados negativos de estas acciones. Pero hay que tener claro que estas acciones negativas surgen debido a causas y condiciones, que es la motivación y los engaños. Estas son las causas, el engaño, una motivación incorrecta, son la motivación también a su vez está movida por el engaño, son lo que dan origen a las acciones negativas. No podemos pensar que las acciones negativas surgen de forma espontánea, de forma independiente. Estas también dependen de causas y condiciones. Y
Lo que nos dice también es que no es que las acciones negativas surjan de repente que digan, ahora voy a surgir, sino que van, es un producto de unas causas y condiciones. Este producto es producido por los engaños que dan origen a las acciones negativas. No podemos pensar en las acciones negativas como algo independiente. Por eso se dice, no, lo que se llama sustancia primordial y lo que es imputado como identidad, como no son producidos, no surgen después de haber pensado con intención de surgir. Es quiere decir, no podemos pensar que son una sustancia, las acciones negativas son sustancias independientes, autosuficientes, que dicen voy a surgir y surgen, sino que dependen de causas y condiciones. Claro. Aquí lo que nos están hablando es de la visión opuesta, de decir que son completamente, que son independientes, que son autónomos. Ellos hay una visión completamente contraria que dice que es independiente, no depende de causas y condiciones, surge de forma autónoma. Y esto es basándose en la idea de que existen por su propio lado, por eso le llaman sustancia primordial. Pensando que tiene una sustancia primordial, surge por sí mismo y por lo tanto no surgen por causas y condiciones, y entonces se tendría que llegar a la conclusión de que si es así, todo lo que se desea en el momento en que dice que surja debería de surgir. Entonces, bueno, pues lo dejamos aquí porque probablemente hay personas que tengan que ir a otro lugar o. Entonces, lo dejamos aquí. Y muchas gracias y ojalá puedan dedicarle un poco de tiempo a pensar.
será muy bueno.